Uy, dos por uno aquí. Ay, no. Me equivoqué de puto botón. Mierda. No harán preguntas primero. Vale. Ojo. Pues disfruta. No te puedo decir mucho más. Sí, no, claro, eso está... Sí, si eso le pasa... Sí, si eso le pasa a la nueva generación, imagino que a la antigua le pasará un poquito más. Pero está bien optimizado, así que... Vale.
¿Cómo mierda llego ahí? A ver, tampoco tienes una forma fiable de... Ah, vale. Hostia. Pau. El y se marchó. Lo has dicho, porque me acabas de ver. ¿Irme? O a los frames. Porque en el caso de que sea, porque me acababas de ver. ¿Irme? Pulsa F5 maravillosamente porque vas con un retraso de cojones. Vale. Hostia, pues sí, sí, va con un retraso de cojones. Va con un retraso de cojones. Va con un retraso de cojones. Pero con muchísimo. Puedo ir con lag, joder, con 2-3 minutos, ¿sabes? Yo ya en plan... ¿con quién está hablando? La vigilancia aquí será intensiva. Puta. Hola. Ah, al fin me añades un reto a mi altura. Inclínate ante tu monarca. Lo haré si vas a las puertas y proteges el inframundo. Sí, 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 sí. O sea, me cago en Dios. Porque Armagedón es el hermano de Daryl. Este sitio necesita un rey, Agamenón. Ve a las puertas y protege al pueblo como mejor sabes.
Okay. No te voy a engañar. Me está dando mucha pena que porque en un principio me pusiesen un limitante, ahora estoy viendo tanto icono que no quiero explorar. O sea, quiero terminar esta parte e irme. Por eso me da rabia. Lo que dije yo en Los peces aquí Valhalla. estarán alerta. Estás pidiendo que en mi memoria trabaje más de lo que va, ha trabajado en todo el año. ¡Héctor! Vale, perdón. Gracias. Gracias. Sí. Y ahí, hijos de puta, ¿qué sabéis? Por... ¡Me cago en tu puta madre! Gente, te lo juro, a esto, a esto estoy de empezar el roleplay en Red Dead. Cago en Dios, vale. Ahora no pulses nada. Vale. Ay, qué nervioso me he puesto, ¿eh? ¿Qué te detiene? Me detiene, te lo digo en un momento. Te digo lo que me detiene. Me detienen. Me detienen 150 gigas. ¿Qué pesa el puto juego? A ver, sí que es cierto que antes de empezar algo, pues al menos terminaría la historia, ¿vale? Vale, esta habilidad ya nos renta.
Ah, bueno. Vámonos. Que encima, Paula, me lo voy a pillar en Steam. Y así también pruebas tú. Ela. ¿Sabes? Que tenía las dudas en plan, ay, es que si no, pues lo pruebas y ya, ¿sabes? Si me ven aquí, voy a tener problemas. El online en Instant Gaming siempre está por 10 euros. O incluso menos. Baja las armas ahora, o muere. Aquiles, el caos reina en el inframundo. Sirve a Hades y ve a las puertas. Si quieres que seas un siervo, hazte valer. Sí. Y si pudieran, lo quitarían hasta de PC. Aquiles, eso está claro. Hades te necesita. Ve a las puertas y protégelas con tu vida. ¿Eso qué es? Es que, ¿sabes el problema? Que desgraciadamente es así. Ojalá no fuese así, porque yo siempre fui muchísimo más de... ¿esto qué es?
Ubisoft sí, pero es que Ubisoft no es Rockstar. Rockstar va... Bueno, Take-Two va a por el dinero. Red Dead Redemption no da dinero. GTA sí da dinero. Por eso, mientras que Red Dead Redemption 2 Online se comió una puta mierda, GTA Online hace menos de un mes ha tenido una actualización nueva. Sí, no, sí, Juanqui también la jugó. Creo recordar que dijo el mismo día. Pero es por eso, o sea, Take-Two va por la pasta. Y Red Dead no da dinero. O sea, a vista de cualquier persona humana que vea el dinero como lo que es. O sea, papel. Sí, da mucho dinero. Pero a vista de uno de una compañía multimillonaria que solamente quiere dinero, no da dinero. Claro, ¿ves? Justamente es gracioso porque he contestado justamente lo que acabas de decir. Claro que da dinero, pero no con el estándar. Que ese su estándar ahora mismo es GTA Online. Si da menos dinero que GTA Online, no es rentable. En el estándar que tienen actualmente. Hombre, y claro que sigue vendiendo. De hecho, sigue vendiendo ya no por el servicio que dan ellos, sino por la comunidad. No tienen que repetir el ex. A ver, pero aquí entramos otra vez en el ciclo sin fin de lo que ya hablamos la última vez. GTA Online ha llegado y no se va a ir a ningún sitio nunca. Excepto que deje de dar dinero. Que puede darse el caso, que de repente llegue un día en el que llegue a su tope y deje de generar más dinero. Puede darse el caso. Porque ahora mismo, a día de hoy, hay más gente que tiene GTA V que no tiene GTA V. ¿Sabes? Porque entre PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, Xbox One S y X y todas las variantes de Xbox que han habido, que son muchas, y PC, entre todas esas copias, tío, que yo he tenido tres copias de GTA, la de Play 3, la de Play 4 y la de PC.
Y ahora voy a tener dos copias de Red Dead Redemption 2. La de Play 4 y la de PC. ¡Hostia! Hablando del rey de Roma. Ah, Cassandra vuelve con la victoria escrita en el rostro. ¿Dónde está tu hermano? ¿No teníais que decidir una apuesta? La apuesta tiene vencedor. He ganado. Las puertas tienen vigilantes y las almas perdidas de Caronte han encontrado la paz. Ahora dime cuánto sepas sobre la vara. No te prometí eso. Te prometí que cumplirías tu destino. Basta de juegos, Hades. He hecho lo que acordamos. Nunca estuviste en posición de negociar conmigo. Tu vida era mía desde el momento en que mataste a Cerbero. Podría haber encargado a cualquiera que buscase guardianes, pero quería que te fueses acostumbrando. ¿Pero de qué estás hablando? Ahí va, no te lo dije. Existe una quinta puerta. Y vas a pasar toda la eternidad protegiéndola. Ese es tu destino. No me doblegué ante tu esposa. Y no lo haré ante ti. Oh, vaya si lo vas a hacer. ¿Te va a partir la madre? Encantadísimo. ¡Venga! ¡Tu puta madre! ¿Qué pasa? Buen intento. Es una lástima que esto acabe así.